Y esta semana que se celebra el Día del Cine Nacional, 124 años de historia de cine venezolano, pues yo también me he querido sumar a esta celebración y aquí les traigo un conteo de mis 5 películas venezolanas favoritas. En la quinta posición quería incluir algo de cine más contemporáneo y algo de cine de autor venezolano, y por eso tengo a El Amparo de Robert Calzadilla. Esta película participó en importantes festivales alrededor del mundo entero, entre ellos el de San Sebastián, y por supuesto recrea un poco la masacre del Amparo, en el que unos pescadores fueron acusados erróneamente como si fueran parte de la guerrilla colombiana. Es una película durísima con unas actuaciones increíbles por parte de todo el equipo de Tumba Rancho Films. Si no la han visto, yo les recomiendo que lo hagan y se den ese gusto de ver lo que es el cine autoral venezolano con El Amparo. Ustedes bien podrían estar coqueteando con la guerrilla y estar mintiéndonos a todos nosotros. Nosotros estamos diciendo la verdad, señor. ¡Va a seguir con la catalítica de la bendita verdad! ¿Cuál verdad? La verdad no se sirve en un plan. Y no será mejor que usted diga que sí. Que si son esa gente que andan diciendo. Pero ¿cómo van a hacer ustedes que nosotros firmemos una mentira, señor? Para ello. Usted vino aquí fue a escucharnos a nosotros. Es que si no lo van a matar. En la cuarta posición nos vamos a la década de los 70 para visitar a El Pez que Fuma, todo un clásico de nuestro cine, y de hecho es uno de los títulos que más aparece cuando estudiamos el cine venezolano, porque definió el cine y la manera de hacerlo en una época, encabezado por Román Chalbaud, su director. Es una película con grandes actuaciones, entre ellas la de Miguel Ángel Landa, Orlando Urdaneta, y todo el cast de esta película es brillante, y además tiene un estudio de cómo era el país en los 70, cuando había una bonanza petrolera y cuando, bueno, la economía se manejaba de otra manera. Es un gran estudio sobre el poder y sobre nuestra idiosincrasia. Así que si no la han visto, visiten El Pez que Fuma. ¡Ahí están! ¡Llegaron! ¡Llegaron los pescadores! Bueno, véngase pues. Vamos a estrenar el anatómico. En la tercera posición está una de mis realmente favoritas películas venezolanas y se trata de 100 años de perdón. El elenco de esta película de Alejandro Saerman es impresionante: Orlando Urdaneta, Mariano Álvarez, y cuenta la historia justamente de la recesión económica de 1994, en la que un banco va a la quiebra y un hombre desesperado por celebrar las fiestas de Navidad, pues ha perdido todos sus ahorros en esta quiebra del banco y por eso decide junto a sus amigos reunirse para robarlos. Una comedia increíble que también nos habla mucho de lo que somos como venezolanos y cómo afrontamos las crisis. ¡Procedan! Los 60 de intereses, ¿dónde lo tengo a tu ministro? Bueno, chico, y también tengo hambre. Yo no voy a convertir en héroes a esos delincuentes. Ellos tienen una información muy delicada. Yo no voy a entrar ahí ni de vaina. ¡Saliendo! Por lo menos la vida la podemos negociar. Ladrón que roba ladrón. La segunda posición le corresponde a Oriana de Fina Torres, una película que ganó la Cámara de Oro en el Festival de Cannes, uno de los más grandes reconocimientos de la industria del cine. Lo hizo en el año 1985 y narra un poco la historia de una joven que regresa a la casa donde pasó su infancia y empieza a descubrir los secretos de su tía Oriana, que justamente le dejó esta casa. Es un constante viaje hacia el pasado y hacia el presente. Es una película hermosísima con grandes actuaciones y que catapultó la carrera de la venezolana Fina Torres. De verdad que es una joya que ojalá todos pudiesen ver. Cierra los ojos. La verás todavía mejor.
Y en el número uno no podría estar otra que Araya, de Margot Benacerrada. Fue una película que se ganó 2 premios en el Festival de Cannes, el premio de la crítica internacional y el de la comisión técnica, y es una película sencillamente incomparable. No he visto nada igual, porque nos sumerge en 24 horas en las salinas de Araya, donde vemos las rutinas de sus trabajadores y nos cuenta historias realmente conmovedoras y también historias que reflejan el trabajo y el respeto que hay hacia la sal. Sin duda, el lente de Margot Benacerrada en esta película es sencillamente espectacular, y aunque muchos lo catalogan como un documental, pues no lo es, porque justamente se crearon historias alrededor de los habitantes de este pueblo y de estas salinas para poder darle forma a esta película tan maravillosa. Hace muy poco celebramos 60 años de su victoria en el Festival de Cannes, y creo que es una película que debemos seguir celebrando porque representa a lo máximo de nuestro cine nacional. Ahora sí, quiero que ustedes también nos cuenten a través de las redes sociales cuáles son sus películas venezolanas favoritas.